Yo es lo que digo, me acuerdo cuando en se le podía hacer. Mirá, mirá qué buen era, tema. Sí, un juego de candela.
Para la luna de miel, claro. 10 palos, 10 millones de pesos. ¿Dónde se va la luna de miel? Y no sé. Y le paga toda la luna de miel con la tarjeta. Sí, bueno. Marcelo, ¿qué le regaló? ¿Sabe? Todo eso. Claro. Dijo, bueno, yo te regalo, o sea, te duplico todo, te doy todo eso, el sofá, la tarjeta. Podría, Marcelo, ¿no? Sí. Algunos se quejan por ahí, pero para mí tranquilo. Bueno, Marcelo le regaló el vestido, los tatuajes, todo, Marcelo. Digamos que la vida. Buena vida. Ah, pero la obviamente, vida. Porque es el padre, obviamente. ¿Qué va a regalar? Él y Sole también. Sí, mirá esta cosa, mirá. Mica. Sanina la torre. Toto, está grande, Toto. Todo, ¿no? Sí, está grande la vida de Marcelo, ha pasado, ¿no? Sí. Es increíble porque a todas sus hijas, sus hijos, a todos lo hemos visto prácticamente desde el nacimiento. ¿Cómo ha pasado la vida de Marcelo en nuestras vidas también, no? Bueno, está haciendo el reality, no sé si salió ya. Donde se ve absolutamente. Sí, vimos crecer a sus hijos. Sí. Ya lo estamos viendo casándose. 11-27-54-19-28, dale, mandanos tus mensajitos que te leemos. ¿Qué le regalarías a Marcelo? ¿O qué te gustaría que te regalen para tu eventual casamiento? Colchón hizo mierda, dos palos y... Bueno, ese...